¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal. Seguimos con la serie de Road to Diamond junto a Caramelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Soy Caramelo. Bienvenido. Y nada, esta es la cuarta partida y como ya sabéis, pues bueno, cada día se publica un vídeo de una partida diferente, obviamente en cada canal. Ayer tuvisteis una partida, tercer episodio, Melo, ¿cierto? Diría que sí, tercer episodio cierto, en tu Pablo, canal. Cierto. Y este es el cuarto, ¿vale? Así que bueno, muy si bien. Os queréis ver el tercero, lo tenéis en el canal de Caramelo. Todos los días publicaremos vídeo menos los domingos, quiero dejarlo exacto. Claro, ¿vale? Y obviamente, ya aparte señor. De la serie... pues tendréis contenido de R6, partidas, información y cositas, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué tal. De momento, está bien, nos está yendo bien, hay que decirlo. Y nada, si queréis seguir teniendo contenido de esta serie, por supuesto, apoyarlo con un fuerte me gusta, ¿no? Estamos en el mapa del canal, que por cierto, se lo he dicho a Melo, ya nos ha tocado un total de 3 veces. Su primer vídeo de la serie, mi segundo vídeo y ahora... en este caso, la cuarta. La verdad, pero, Pablo, aquí ya se viene mantecón, ¿vale? Sí, ¿no? Te digo un poquito los rangos. Un diamante 3 en nuestro equipo, 2 platinos 1 en nuestro equipo, ¿vale? Estos van los 3 en premade. ¿Sí? Son 2 platinos 1 y un diamante 3. Y en el otro equipo hay una premade de 4, de los cuales uno de ellos es diamante, ¿vale? Los demás son platinos 2, etc, ¿vale? Vale, bueno, pues yo me voy a poner una osa. Me voy a poner una osa. Estamos ya en nuestra, exactamente, en nuestra cuarta partida de clasificación. Nos quedan, ¿cuántas partidas nos quedan para clasificar? ¿7? Pues 6, ¿papá? Sí, 6, bueno, es verdad. Las matemáticas así rápidas, amigos, se me ha complicado un poco el tema, ¿no? Por ahora. No pasa nada, YouTube. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Y poco a poco, pues se irá complicando más la cosa, obviamente, ¿no? Así que. Sí, sí. Eso, la verdad. Más yo me he pillado. Ajustado. Me he pillado granadas PEMPS para abrir con el CERN, ¿no? Perfecto, yo tengo la Twitch. Igualmente, por supuesto. Bueno, para la gente que sea 9 más, Melo es Pepe de Lucía, yo soy Paco de Lucía. Exacto, bienvenidos. Somos los hermanos Lucía. Sí, sí, increíble, la verdad. Era un cantante, ¿no? Este pavo. Me dijiste tú, ¿no? Sí, guitarrista, etc. Joder, increíble, tío. Paco, ¿vale? Pepe no existe, eso creo. Vale. Esto lo tiene Mute, 100 puerta cerrada, perfecto. Vamos a chequear de que no sé. Vale, la Twitch, eres tú, perfecto. Vale. Y la ventana doble no tenemos a nadie, ¿no? Ok, maravilloso. Vale, pues vamos a abrir ya esto. Cermat. Vale. Uf, mete el Cermat, amigo mío. Ok. Vale. Tenemos un tío agresivo en la puerta roja, ¿vale? Vale. Recargo. Ah, que estoy en mute. Tranquilo. Que dura muy poco. Claro, pues esto literalmente, claro, es que melón. Es que yo te estoy muteando el de la izquierda, no te estoy muteando el de la derecha. No tiene tanto alcance esto. Vale, bueno, vamos a ver qué pasa. Se les está complicando a esta gente hacer esto, pero bueno, tenemos a una persona en roja, ¿vale? No sé, la verdad, yo creo que sí. Tenemos un vale, que sí. Que... Vale, tenemos. Contestado la vida, te das cuenta, vale, tenemos una persona en roja. Pablo. Sí, ¿no? Tenemos una persona en roja, yo le voy a pushear, ¿vale? Oye, ¿me puedes tirar un dron aquí y dronearme, porfa? Voy, tenemos uno. Tráeme un dron y droneame la parte de roja, sobre todo. Segundito. Voy para allá. Vale. Tengo que hacerlo rápido, ¿eh? Tengo bastante sí, sí. Vale, nada en submarino. Izquierda, Melo, vete para izquierda, vete para izquierda, roja. Segundito. Vale, uno de escalera, rápido. ¿Muerto? Vale. Corto verde, ¿vale? Vale. Así puedo entrar yo por aquí, ¿vale? Vale, voy a poner un escudo. Vamos a ir yo, ¿vale? Me detoné yo verde. Vale. Hay uno en verde. Vale. Hay uno en verde, ¿vale? Vale. Está pirado, ¿eh? Vale. Me va a pushear por detrás. Me pushea en la puerta. ¡No, me ha roto el escudo! Hala, tío, esto, malo. Tendrán rotaz. Tengo que meterme en punto. Sí, pero con calma, ¿eh? Tendrás ruta hacia... Eso es, míralo. ¿Vale? Puente. Vale, chill. Acuérdate que atrás en las escaleras había uno. Oh, one exacto. Exacto. El puto green, justo de parte. Qué despejito, venido. Qué pena el tío. Joder, me has roto el escudo, chavales, y no me he dado cuenta, tío. La puta Thunderbird. Qué pena, loco. Nah, Nastra esta, Qué pena, había hecho un puseo muy bueno, tío. Puede pescar aunque sea la Claymore, aunque sea de baiteo. Ah, pero era muy grande la escalera. No, hubiera pasado por la izquierda, tío. También si hubiese matado primero al de verde, de primeras, pero claro, no me esperaba que estuviese ahí. La verdad, no sé. Sí, sí, yo cuando he picheado, o sea, cuando he comido verde no estaba. Sí. Qué pena, bueno, había sido buen push, la verdad. Había sido buen push, pero bueno. Qué pena también con el otro, tío.
Vale. A disparar el de puente. Bueno, Nevana, perfecto. Oye, si no tienen pulse, yo voy a jugar Fuce arriba, ¿eh? Si vale. No tienen pulse, ¿eh? Si tienen pulse, estoy jodido, Valkyria. Pero como la Ivana va a ir a abrir trampillas y demás, tenemos un back, tenemos de todo, yo voy a pushear arriba también. Vale, vete a romperte todo lo que veo abajo, todo el tema de ADS y tal. Vale. Tío, me acuerdo de cuenta que en verdad Twitch está bastante rota en cuanto a información, tiene tres drones, tú. Claro, yo. De hecho, tiene cuatro drones, ¿no? El que estás usando ahora mismo, luego el otro normal más los dos de la habilidad. No, no, solo tienes uno normal. Ah, vale. No sé, no me acuerdo. Ah, bueno, igual tienes dos normales. Sí, yo creo que tiene dos normales, pruébalo ahora mismo, después de 30 segundos, sí. Lo tienes que tener ahí. Está abajo, ¿vale? Sí. Vale, quiero ver. Me la voy a jugar con el dron porque quiero ver si tiene pulse, tío. Vale, tiene un mute. Vale, tiene un guamai. He visto un mute, un smoke y un guamai. Los otros dos no sé cuáles son, creo. Vale. Si se demuestra nada amarilla, ¿eh? O sea, no. Sí, me la voy a jugar, chavales. Nos vamos a poner. Oh, fuck, tío. Nah, loco, a mi puta madre, tío. Vamos, a lo mejor me la juego a pushear directamente, punto, ¿eh? Porque lo tenían ahí un poco. Sí, no sé. Es que no tenemos Sigurd, tío. El tío como... A ver, voy a ver ya cómo no, está ahora mismo tiene toda la venta. Ya, pero eso es que tiene un pucho, es que... Vale, bueno. No, solo tenemos un dron como tal. Vale, sí, el tío quiere pusear arriba, melo. Vamos a pusear arriba. Sí, solo tiene un dron, ¿no? ¿Has dicho? Sí, solo uno. Mira, lo tenemos de... Vale. Malo. Voy a dronear a este señor. Puente. Sí, hay una persona arriba. Le pueden hacer wallbang y lo mata. Vale, se mueve un punto. Tiene un thunder. Se ha movido para atrás, ¿eh? Impulse en punto, ¿eh? ¿Trin sabe qué es? Lo matas, no, cabrón. Está bastante apetecible, ¿eh? Opa, se nos complica, tú. Se ha metido uno en baño, el pulso. Se complica. El pulso me va a jugar así. Joder, macho, de verdad, tío. Qué push de mierda, tío. Ay, de verdad. Nah, lo han hecho muy bien ellos. He encontrado una prueba de 5, de 4. Sí, lo han hecho muy bien. Pulso me ha jugado muy bien agresivo. Pica el de baño. Go pick, Twitch. Go pick, he's loose, go pick. Vale, aquí, ¿dónde está la bomba? Estamos por culo, ¿no? Sí, no tiene vale, ¿dónde está? Uf, no tengo mucho tiempo, no. Puto, se spawn kill. Como no hay spawn kill en ese mapa, no hay ventanas. Sí. Está arriba del todo. Se da. No, en las escaleras arriba, diré. Go, bolo. A ver, go play, bolo. Vale, el punto se hace arriba, tío. El desactivador es, faltan 15 segundos. 10 segundos. Ostras, está en poco picado, tío. Nada, a ver si metemos una ronda de ataque, chavales. Si esto en defensa lo podemos remontar. Este mapa es súper defensivo. Sí, muy defensivo. Así que hay que meter una ronda de ataque. Es más que. Vamos. Más que agradecido. Sí, tenemos que meter uno aunque sea. Han jugado muy bien, chavales, porque, a ver, si nosotros matábamos a Lesion, que era la única persona que estaba arriba, la ronda era muy favorable para nosotros. Porque, sí. De hecho, es que le había cortado perfectamente. Era uno versus uno, la has contra el Lesion, ha muerto. Y claro, luego ha subido la Thunderbird, luego el Pulse estaba atento abajo. Nos han hecho un sándwich, básicamente. Entonces, bueno. Sí. La verdad que estamos jodidos, pero bueno, a ver, ¿qué me pillo? Me voy a pillar una Zofía. Ya os digo que si la AS hubiese matado a ese Lesion, hubiese cambiado completamente la ronda. Porque hubiésemos tomado toda la zona de arriba.
¿Sabes? La Thunder era, ¿no? La que... Sí, la Thunder era subido luego, el Pulse estaba en las... El Pulse estaba, para que os hagáis una idea, el Pulse estaba en las escaleras. No estaba ni en punto, no nos iba a matar por el C4, ¿sabes? Literalmente. Entonces, el todo el rato que lo he visto estaba campeando desde la puerta de punto, ¿eh? O sea, ni se ha movido ahí, por eso te digo. Y no, ya claro, en el momento que ha matado a uno, ha visto cuánta gente, ha dicho, oye, claro. ¿Cómo es? Porque si te das cuenta, son cuatro en equipo, ¿vale? Está en mapa. Lo único que va suelto es el Noren ese. Está en mapa. Sí, está en mapa, se me va a tener un Pulse de nuevo, yo creo. No sé si cambiarme a IQ, tío. No creo que sea necesario. Le doy un fusil igualmente. Vamos, con tarde. Sí. De hecho, antes tenían puesto. Bueno, claro, antes tenían puesto un C4, por lo que veis. Sí. De 5 segundos. Es que me va, mucho me, va a dar eso, gente. Me va a dar una mala hostia. Como me mate el Pulse. Es que sé que va a traer un Pulse, tío. Es que es increíble, tío. Que ahora como me pilla a mí, tío. Todos los putos círculos del Pulse que no te marca qué personaje es cada uno, obviamente, porque si no estaría roto. Me va a dar a mí, ya veréis. Siempre es así. Está, tío, juega mucho con información, pero mucho, tío. No, no, esta gente, cabal, estar en equipo. Sí, tenían Valkyria, tenían Pulse, mucha información. ¿Vale? Voy buscando mierda, ¿vale? Cuando lo has dicho. Vale, tienes Thunderbeer, ¿vale? Vale, tenemos una persona aquí, la puedo matar. Pues mátalo. No. Uno en verde, bro. Puto Luca, tío. ¿Buena? ¿Okay? Hay uno de spot, tío. Lo pueden matar. No, aquí. Nah, pero tengo una de esas. Que esta peña. Mira, y este se mata con la peña. Es que, ¿cómo es tan estúpido, tío? Hay uno en verde, el Jagger, ¿vale? Está fuerte, vamos a pillar. ¡Ay, va! Madre del señor. ¿Can you help, please? El Thermite no está jugando. ¿Está jugando? Oh, ok. Es increíble. La verdad. One versus two. Can you help, please? Juega tranquilo, juega tranquilo. Sí, sí. Ok, ya. Estoy waiting. Imbécil, bro. Está aquí al lado. ¿Tienes drone? No sé. Está fondo. Go, go, go. Sí, no te lo pongo. Otra, tío. Tiene que abrir el Thermite. ¿Han yo qué? No, está pulsando por atrás. Está al fondo, ¿eh? Le puse el Thermite. Venga, tío. ¡Ojo pasillo! ¡Ojo pasillo! Bueno. Muy buena, bueno, tío. A ver, lo bueno de esta gente es que juegan muy agresivo, están muy convencidos y eso le puede jugar a su contra, obviamente, ¿vale? De hecho, sí, hemos ganado esta ronda por eso, porque los chavales, yo qué sé, se han venido arriba y literalmente pues se han ido cayendo uno por uno, ¿no? Pero vaya, sí, que tenemos en nuestro equipo a varios imbéciles, la verdad. Así que esta partida, como no empecemos a ganarla, como no empezamos a meter rondas ahora, está perdida. Bueno, vosotros lo veáis. Un diamante 3 y dos platinos 1 en nuestro equipo, ¿eh? Sí, sí. Vale, he cogido un bandit. Voy a coger un miritas largas, ¿eh? Porque sé que van a abrir todo aquello. De hecho, ¿se puede abrir? Sí, tienen mira. Vale, si tienen mira, esperemos es que lo pongan. El multi no tiene mira 1.5. Es que la madre que los parió, tío. Me voy a poner un Lesion, tío. Voy a jugar en puente, Vale. Voy a jugar en puente. Va a estar duro te esto. Te puedo poner el arma si quieres. Dale. Protejan las bombas. Me dice dónde y tal. Sí, pónmela aquí. Vale, dame un segundillo. Vale. Justo en la pared esa de la esfera, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale, chalequitos, ¿vale? Para los niños, para las niñas, no. Para los nenes. Igual aquí. Una escalera. Uno, voy a poner uno en verde. Esto en verde. 5 segundos. Vamos a poner esto por acá, perfecto. Me faltaría un Lesion en verde, gente, pero bueno. Tengo yo el arma arriba, sí. O sea, tengo el arma de posibles ayuda. Bandit, vale, Bandit va a hacerlo ahora. Cayo Mejía, mira.
Yo creo que van a seguir jugando agresivo, chavales. Perfecto. Así que vamos a jugar con eso. Vale, tienen Kale. Vale. Tío, la gana de panet. Es un bunker de cosa. Vale, pues, primera roca. Vale. Tengo un sledge. Estamos todos aquí corriendo. Tengo, diría, uno en el balcón, tipo, al lado de la ventana, gente. ¿Can you cover other side, Jacob? Tío, le está diciendo. Sí, exacto. Dispositivo armado. Vale, perfecto, lo voy a romper de una vez, eh. Estás en verde, ¿verdad? Sí, ahí perdón, ahí entro. Y te has ayudado, me avisa, eh. Sí, me van a pushear. ¡Recargando! Vale, roto abajo. Uno han roto. Qué bien, no han roto. Ahora sí. Muerto uno. Oh, no está cerrado. Vale, abre en brecha. Ha muerto igualmente, ¿vale? Vale. Los atacantes han localizado una bomba. Milagrito. El Jigger pusha esto. Hay que for bridge, Jigger. Tú estás a la derecha, metí. Uno muerto en bridge. Último escalé. Sí, sabe que, que me he venido aquí. La Kali sabe que estoy aquí. Tenemos aquí. Ah, se ha ido para atrás. Para el bridge, se ha ido. Tengo aquí el Seda, ¿vale? Pues seguidamente. Hasta que lo veo. Está al fondo, ¿no? Perfecto. Sí, está aquí. Vamos a ver si se da la media vuelta. Me ha fallado, eh. Tío, listo, eh. Me quedo fuera, ¿vale? Sí, le he metido un poquito de presión. Aquí él tiene PD. Aguanto aquí, ¿vale? Sí. Solo para vale, pegaste balas. Vale, tengo que pegarte un poquito. Malo. Fático fallo mío, eh. Quedan 5 segundos. No llega ni siquiera. Rola necesaria, vale. Muy buena. Buena, buena, va, chavales, va, que esto se puede rebotar, tú, no me lo voy a creer. Increíble. Venga, va, abre ahora los putos guiris, yo que sé. Dicen, hostia, dos, venga, va, vamos, me como un chupa-chup. Yo que sé, asco, tío. La verdad, mira este, se ha desconectado, está el pringado este. Está más tilteado la madre que lo parido, puto tóxico de mierda. Ah, pero volverá, ¿no? Espero. Yo que sé, la verdad. No sé. Me va a aparecer un pulse, va. Pulse, me quedo yo con una Zami. ¡Dios! Milo, si somos cuatro, bah, estoy motivadísimo. Si somos cuatro, hay que cargarse uno rápido. Nos cargamos a uno rápido, hay que jugar un poco agresivo. Nos cargamos a uno rápido y nosotros no morimos. Y literalmente, vamos, nos quedamos en tablas y está de puta madre. Ya, pero está muy bien ahora, suelo ver, Pablo. Escúcheme, va, ha vuelto, vale. Luego salimos, nos mata a tres y ya está. No, no, hay que confiar. Mira, ya, 5 para 5 ya jugamos normal. De hecho, exacto, el tío ha entrado. El tío entra de milagro, la verdad. Había a Melusi y milagro. Protejan las bombas. Vamos a reforzar esto, supongo que irá a reforzar trampilla. Let's go, México, let's go. Hola. Vale, ¿dónde vas a quedar tú? ¿Qué posición? Yo en punto, yo en punto. Vale. Me va a quedar la bomba de A. Pasa que tengo miedo de que tenga un Aiko, por eso tampoco voy a estar todo el rato con la joder esto. Esto que es aquí, tío, es una rotación. Estoy para estar la rotación esta mierda, eh. No. Mira, no, esta. Ah, esto, bueno, si vas a jugar ahí no te termina de perjudicar mucho, pero tiene que jugar alguien ahí, ¿no? Claro, por eso digo. De hecho, ponte tú a jugar ahí, donde la Meluse, donde justo está poniendo el Banshee. Te pones a jugar ahí, controlas baño y controlas la zona amarilla. Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Estoy seco! Vale. Por las granadas. Instalando sensor. Venga, pues adelante, amigos. Vale, tienen flores. Bueno, no sirve de nada, exactamente. Vale, se suben para arriba del todo, ¿eh? Bueno, para atacar, aquí está. Se suben arriba del todo. He's going top. Roof era tejado, ¿verdad? Techo, ¿no? Sí, roof, sí. Es un roof, es un roof. Literalmente están todos en el arriba del todo. Exacto. Vale, está entrando ya Sledge por la excepción. A ver si le puedo pillar.
pues no, no me lo spotea. Vale, lo tengo abajo, ¿eh? En la puerta abajo, a la izquierda. Vale, tengo yo. Tengo. Vale. Se ha ido. Ojo escaleras, ¿eh? Ojo escaleras principales, ¿eh? Tengo yo escaleras ahora. Si quieres escaleras, tienes aquí un buen pixel para pillar escaleras, ¿eh? Tranqui, tranqui. Vale, abren. Mira, quédate aquí si quieres, Pablo. Vale, te puedes quedar tú aquí, el pin. Perro, bro. Me muevo, chill. Ojo, escalera principal, ¿eh? Gente, escalera principal. ¿Vale? The open hatch, pick up full metal, sí. Muerto uno aquí. The open showers. Vale, chill, chill. Me han detectado, ¿eh? Me voy. Me voy contigo, me lo... Que literalmente amarilla no lo tomen. Oh, qué pena. Justo uno arriba, tío. Sledge, qué bien ha hecho. Nah, qué puto. Paras un tiro a la cabeza de puta suerte, tío. No, tú no pique, pues. Sí, sí, tengo que hacer esto, amigo. Sí, tengo que hacerlo. Vale, me voy. Otro más, otro más, otro más. Chill, 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 chill. ¡No! ¡Fuck! Me tendría que haber ido para atrás, tío. ¡Qué pena, loco! No sabía que ese pavo estaba ahí, tío. Yo me pensaba que estaban literalmente los tres ahí, gente, y les iba a jugar con el tiempo, ¿sabes? No iba a hacer nada más. Pero claro, el tío me estaba cortando de gimnasio, tío. Sí, son muy tryhard, literalmente. ¡Qué pena, tío! A ver si se carga a uno rápido. No, tiene muy buena pose este tío ahora mismo. No, no, eso está arriba, no te confundas, bro. Está arriba. Ah, no. No, no. Joder, macho, es que encima los de ellos son unos putos tryhards de mierda. Y aparte, dan balas y los de nuestro equipo no dan una mierda. Es que mira eso, tío. Joder, macho. ¿Cómo falla eso, tío? Tiene la posi ganada, tío. El pavo te pilla. Y además que el tío no lo sabe siquiera, el otro. Qué pena, tío. No tiene que haber picado el Sledge. Está muy jodido esto, chavales. Está jodido, tío. Venga, no pasa nada, va. Yo creo que se remonta, Pablo. Yo creo que sí. De hecho, me apetece jugar arriba, ¿eh? Nah, pero es que arriba te van a sacar muy rápido. Esta gente juega muy en equipo, tío. Mira lo que han tardado en limpiar al Lesio, tío. Nah, pero yo creo que jugar aquí, Rammer, los dos. No sé. Yo creo que es mejor jugar abajo, ¿sabes? Y subir cuando tengamos que subir o cuando veamos la oportunidad de subir, ¿sabes? Puedes jugar agresivo en escalera principal, por ejemplo, ¿sabes? Si ves que el Sledge y el Fuzz están funcionando y demás, están tocando mucho los cojones dentro de punto, te puedes coger la posición de las escaleras, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Nah, son muy pushes, ¿eh? Juegan sí, muy no, tryhard, no. Muy tranquilos, muy, muy, muy safe. Por eso te digo que hay que ganarle la posición a esta gente, tío. Porque si no, es que te van a ir achicando poco a poco. Cambio penetration, lesión. Pues el mute. A trampillas la... Vale. No. Ahora ataca. Bueno, claro, entra por el tejado. Bueno, vamos a parar. Cámara colocada. Es que podría hacer un spam pick, pero. Nah, no creo ni que salgan por ahí. Activando cámara. 5 segundos. Tío, ¿Lesion, can you open or mute? Ya, vale, vale. Venga, va, cerramos de pablete, confío, 100%. Se me viene por aquí rápido despistas, tío. Vale, no, van a hacer exactamente lo mismo. Vale. Activando inhibidor. Sí. Van a hacer exactamente lo mismo. Más cosas sale cobertura. La cosa, mira, el tío este. No. Vamos, sí. Que el tío este está remeando otra vez. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Please cover yellow, please. Están droneando, están droneando. Vale, están tomando ya la zona de arriba, ¿vale? A ver si el Lesion se puede ir. Instalando sensor. ¿Estás amarillas? Ahí, ¿verdad? Sí. Vale, uno está en el techo. Ok, cubre amarilla, ¿no? Llega, llega, ¿vale? Cuidado con la acera. A la puerta, Pablo. Tengo uno en principal, sí, tranqui. Esta se abre. El enemigo ha localizado. Vale, tengo uno en escaleras, ¿vale? ¿Ministers? ¿Ministers? Vale, acaban de cortar con Nomad, creo que amarillas, vale, escalera. Están cortando dos escaleras. Me bajo uno escaleras, creo.
Disparo, ¿vale? Por si acaso. Ahí despejado un poquillo. Uy, ya, amigo. Vale, hay dos nomás puestas en amarillas, ¿vale? Dos. Muerta nomás, eso es, tío. Es que es literalmente lo que te he dicho. ¿Vale? Ah, aguantar, tú. Me vale, aguanto entonces. Vale, me mantengo en misma posición, ¿eh? No, esto vale, no se puede. Vale, ya se ha comido el mute en la trampa de nada. Vale. Tengo uno en recepción, tipo en la trampilla. Vale. Uno principal. Vale. ¿Qué verás, vale? Una trampa de puesta, rollo. Ah, bueno, aguanta, tengo la alarma ahí, sí, ¿vale? Sí. Ah, el back está dando por saco, ¿eh? El back, te lo digo, ni te preocupes. Han abierto trampilla de puntos, es cierto. Vale, che. No mueres ahí, que tú eres el cabe, ¿vale? Ahí. Vale. Nada, estamos muy bien, ¿no? Estamos muy bien. Voy a hacerle la refraja al moto, por si acaso. De hecho, mira, me voy a cerrar un poco más. Vale, mute la entrada del morro. Faltan 15 vale, van a abrir la trampilla. La trampilla. Me vienen por principal. Faltan 10 segundos. ¿Juan y Chay? ¿Y Jams? Bueno, bueno, pues eso es perfecto. ¿Habéis visto lo que le he dicho a Caramelo al principio, chavales? Juega agresivo en la escalera de principal, porque es que ya te digo yo que, aparte, el Lesion lo ha jugado perfecto. El Lesion se ha ido al otro edificio y le ha tocado más los cojones al otro equipo, sí, que han tenido que pasar de él, ¿sabes? Sí. Y claro, yo he aprovechado eso, que la Nomad obviamente no sabía que estaba en las escaleras ahí jugando agresivo, esperando a que precisamente se fuese y le pillase de espaldas, y justo ha pasado eso, ¿sabes? Qué buena, tío. La verdad, qué buena. Vale, qué, buena. ¿Qué vamos a necesitar aquí arriba? El Bandit va a estar listo. Aquí hemos ganado ante nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Qué me va a poner yo un mute, tío? Es que de verdad, vale, me jode tanto que el mute no tenga la 1.5, tío. Qué putísima mierda, tío. Vale, qué putísima mierda, tío. No podemos. Vale, no puedes coger esta escopeta, ¿no? No. Voy a jugar con MP5. ¿Qué pasa? ¿No podemos abrir? Vale, tú tienes. Vale, sí, tú tienes, claro, he cambiado el arma, tío, por eso. Perfecto. Aseguren la zona y protejan. Debería no cambiar el arma, pero bueno. Vale, voy a poner mutes. Que me quiero poner a mute, chavales, porque esta gente dronea muchísimo. Y no quiero que me droneen aquí, ¿sabes? Vale, a ver si quito drones para aquí mientras. No, si no vas a ver ni uno. Yo he visto antes uno, literalmente, la fase de preparación. Van a llegar Champion 2 esto, en un día. No, es la madre que me cae. Nah, no hacen nada, o sea, no. No meten los drones, tú. Sí, de hecho, durante la fase de acción como tal, no he visto ni uno, O sea, ni un solo drone he visto. Hay que abrir aquí. Vale, ¿dónde hay rotaciones? ¿Aquí? Izquierda. ¿Izquierda? Vale, vale. Faltan 5 segundos. Siempre abro la derecha aquí. Vigilen a los hostiles y empezarán a desarmar las bombas. ¡Defensa activa desplegado! Mirad lo que voy a hacer. Voy a baitear este puto mute y me voy a llevar una kill con esto. Atentos, literalmente va a pasar eso. Esperemos que sí. Literalmente va a pasar eso. No me pueden drogar aquí, chavales. Hoy tengo las malas, ¿eh? No sé si la puedes comer bien, gordo. Sí, tranquilo. La escucho 100%. Recargo. Uy, no tenemos nadie allí, Voy a cubrir yo el verde. Vale, abre ventana de sándwich, por favor. Atrás de submarino. Dispositivo puesto. Bueno. Si no abren el bridge, no hace falta por qué piquearlos. Vale, yo voy a aguantar verde, ¿vale? Ya que tengo ángulo largo. Activamos dispositivo. Si me te queda que me cubra el principal, yo. Vale, inhibidor de señal, ahí te he visto. Y ahora vas a ir a rompérmelo, ¿verdad? Otro inhibidor de señal. Ah, será allí, no será aquí, chavales. Se vuelve este, mira que tú. Vale, bueno. Están todos el bridge, Cambio de cargador. Bueno. Ah, es bueno, tío. Vale. Bueno, en green. Uno verde,
Que no dejes que suba, ¿eh? No, 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 no. O intentaré meter. No, de hecho tengo aquí. De hecho voy a esperar a la Melusia. La Melusia. Muerto uno de ventana. Ahora vamos a jugar aquí, tranquilo, chavales. No hace falta porque seguir pushando. Sí, aguanto, aguanto. Podría jugar aquí más agresivo, pero es tontería. Ojo, puente, aunque no creo que lo pushen, ¿vale? Exacto, pues mira, han pusheado a puente. ¿Muerto, puente? Último ventana, yo creo, de verdad. Ah, no está ni abierta, ok. No, 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 siempre eso, ya tenía yo hasta aquí. Recargando. Ah, eres tú, vale. Sí. Saca, muerto, yo creo que tiene que estar fuera del bridge. Así que le voy a aguantar este ángulo, chavales, por si rota. Vale. A ver si viene. Muy bien, no han conseguido abrir ni nada, qué buena defensa. No, no, el bandit muy bien, o sea, muy bien. Lo bueno es que se descoordinan mucho porque van todos juntos, tío. Entra un poco en pánico. Claro, pero si es que. No, pero si es que no han podido abrir, tienen que entrar por puerta, ¿sabes lo que te digo? No, que skill, guys. No, no le deis kill al otro de este, tío. Ah, no, sí está. Vale, muy bien, muy bien. Buena, buena, buena. ¿Qué defensa, niño? ¡Tío! ¡Qué clean, bro! Literalmente. Defensa férrea sin fisuras, amigo. ¡Qué puta clean, tío! La madre que me parió. Entrando por puertas y literalmente, vamos, sin hacer nada, joder. Sí, sí. Dice save KD, pues ten en cuenta que tiene un KD de 0,8, tú. No sé qué sí, sí. Vale, venga, va. Última, Melo. Van a ir arriba. Igual, tomamos verde, tomamos la L. Sí, ¿no? Pero, a ver, hay que abrir 100%. Hay que abrir 100%. Sí, vale, sería un Ferme, perfecto. Vale, bien, 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 bien. Bueno, me lleva Maverick igualmente. Buenos piqueos, buenos piqueos. Sí, sí, sí. No, sí. Me llevo con esto, así tengo tres drones. Yo vale, me voy a llevar una Sofía. Vamos a fraguear un poquito. Sí, 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 sí. Vamos a intentar, calma, vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. Vamos a intentar tomar la zona de rojo y la zona de verde. Yo voy a pushear museo. Pero depende de cómo vaya la cosa, lo puse o no, porque esta gente va a abrir el bridge, ¿sabes? Si me puedo dar la media vuelta e ir por puente, a lo mejor, si quiero, ¿vale? Para pillar por la espalda. Así que no forcemos cosas por forzar, porque si no vamos sí, a no, no, vamos tranquilitos, sí, sí. Estos son aguantapísiles, vaya. Escúchame, están... Claro, es que esta gente ha defendido bien en kayak. Creo que está en kayak, ¿eh? ¿En kayaks? Sí, 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 claro. Es que, ¿qué ataque hacemos aquí, tío? Me voy a poner una puta ahí con esto de la polla. Yo voy a matar, estoy completamente. Vamos, estoy convencido, no lo siguiente, que voy a matar al pulsa. 100%. Antes vale, de que él me mate a mí, lo mato yo. Sí, sí. Esta vez matáis al de arriba, al que esté para arriba. Sí, sí, sí. Vamos a ir a pushar. Confío. Sí, sí. Confío. De hecho, vente conmigo, tío. Vamos a pushar principal. Vamos a pushar principal. Lo que pasa es que hay que llevar mucho cuidado con el pulso, porque el pulso va a estar por abajo. Hay que localizar y desactivar una bomba. Vente conmigo principal y pusheamos los dos rápido. Eso, tío. Si es que entre los dos, lo limpiamos eso rápido. Vale, un segundillo, que he entrado un poco tarde. Ah, claro, te has ido por ahí. Claro, estoy un poco perdido ahí. Vale, 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 vale. Vale, mira, tenemos al Lesion aquí arriba, perfecto. Está en pasillo, de momento. Vamos a abrir esto para marcar un poco, hacer algo de presencia, ¿vale? Y que se muevan todos un poco. Vale, voy para allá. Vale, momento, en recepción el Lesion no está. Podemos pushear esto, pero hay que llevar cuidado con el pulso, de verdad. Vale, se ha metido dentro el Lesion. Vale, vale, el Lesion está justo después, te voy a pushear. Ha troneado arriba el todo, no, no. ¡Estoy seco! Vale, me he colado, dame un segundo, yo voy a cuidar con el pulso, ¿eh? Sí, al principio me habréis neve, está... Drone activo. Ve, dale, neve, te aguanto. Vale, quito esa cámara. Vale, escaleras principales. Vale, voy a matar al pulso, ¿vale? Si me cuelo. Espera un poquito. Ha hecho un poquito de perfecto. Uno arriba, ¿eh? Me ha matado. Oh, mi puta madre, tío. Oh, mi puta madre. ¿Cuál es? Me cago en su puta madre, tío. Ah, no, ese C4 queda súper típico, chavales. Es que yo también. Puta madre. ¿No lo has visto, tío? No, el típico C4 de Valkyria, tío. Es que yo también. Tiene muy bien estas notas, ya. Bueno, mejor dicho, no sabemos atacarle. Pero... Claro, no sabemos atacarle. Ja. Bueno, pues todo nada, amigos. Nos va a tocar en ataque. Bueno, por lo menos ellos van a defender arriba, que quieras o no. Es que el cabrón este juega bien, pulche, tío. Nada, pero igualmente, no sabemos atacarles, tío. No, porque igual... es que hemos hecho exactamente lo mismo que... Sí, han hecho sí. Lo mismo que han hecho antes. Pulse en punto y esperando a que alguien entre. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, venga, va, defendemos nosotros, ¿eh? Ah, defendemos, vale, de puta madre. Pues vamos, bien. Kayak. Otra vez lo mismo, va, chavales, confiamos en nuestra defensa, va. ¡Dios!
Confiamos en vale, nuestra puta defensa. Es un rook. Me con rook. Eso sí, como muera el Robert, no sé si va a romear el tío este con Valkyria, no creo. Pero, ah, no, el que romea es el Fury. Como el tío muere al principio, estamos jodidos. A ver, si el tío muere al principio, calma. Literalmente hay que llevarse una kill agresiva. Hay que jugar un poco más agresivo de lo normal y intentar estabilizar, ¿vale? Yo lo intentaré hacer desde principal, desde que era principal. Lo que pasa es que yo creo que me van a tener más controlada, así que esta ronda iré, jugaré más tranquilo, la verdad. Vale, menos mal que se ha puesto el Jäger unos alambres, no tenemos nada, tú. No, 13-4. Ellos se van a pillar exactamente lo mismo que antes. Se van a pillar un Bax, sí, sí. Se van a pillar una Sledge y se van a pillar una Ivana. Y por supuesto una Nova, yo creo. Igualmente, oye, la partida ha sido entretenida, ¿eh? Que por lo menos. Sí, sí, no, no, pero hay que ganarla, bro, hay que ganarla, vi. Obviamente, pero bueno. Por si es Mosquis. Alambre de espino extendido. Ah, tenía escopeta. El... Ah, pensaba que era todo el mute, tío. Ya va, chavales, ¿confiáis en mi pulse? Buah, yo no confío ni en mi vivo. Confío en tu IQ. Ah, no, literalmente, bro. Hostia, tío. Ah, qué paco, tío. Joder, macho. Lo peor es que me he comido el C4 más típico y más tal que del puto mundo, ¿sabes? Que era el de Valkyria, que lo tenía ya ahí puesto. Sí, sí. Ah, de hecho es el que han puesto antes, en el mismo sitio. Sí, no, no, sí, siempre se pone en el mismo sitio, sí, en el closet este. Ah, está pulsando ya arriba, perfecto. Tenemos una llena aquí. Es que llevarse aquí una kill ahora, tío. Vale, tenemos haciendo rappel y son roof. Juan. Vigilando al enemigo. Mala. Hoja amarilla, ¿eh? Sí, tengo tu camarita. Por este lado no estoy viendo a nadie. Estarán pushando la parte de atrás. No más vacante. Ojo amarilla, escucho gente amarilla. Mira, piqueamos los dos a vez, ¿vale? Tengo también. Tranqui, tranqui. Vale, hay varios, hay varios. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Cuéntame, vale. Pues sí, bueno, ¿van a jugar agresivo? Dale. Ahora sí, vale. ¡Muerta! ¡Muerta! ¡No mata un tiro! En amarilla. Vale. ¿Buena? Vale. ¡No! ¡Amarilla, amarilla, amarilla, amarilla! ¡Buena, Melo! ¡Grandioso! Vale, otro va a ser amarilla. El último amarilla. The Last Ways on Yellow. The Last Ways on Yellow. Be careful, main stairs. Ya, es un yellow. Aguanta, no hay pique, bro. Jodita, Pablo. ¡Buah, qué jugada, hermano! ¡Usted te la acabas de sacar, bro! ¡Ay! Melo. Vale. Y Melo. Vale, no, no. Tiene buen ángulo aquí el Jagger. Vale, lo que pasa es que están jugando súper separados. ¿Tú pico? ¿Qué caes? Vamos. Bueno, mira, 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 mira otras cámaras. Vale. Bien. Vamos. ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Qué bueno, bueno, bueno! Me ha puesto incluso cachondo el 360 ese, bro. Puta gira y puta matar de amarilla. Increíble. ¡Bravo, eh! ¡Qué bueno, tú! La madre que me parió. ¡Qué partidaza, tú! ¡Hostia puta! Lleva tiempo sin jugar una partida así, tío. Este qué guapo, qué guapo. Mira cómo se peina mi colega. Nos vemos, gente. Chao, chao. Ya sabéis, siguiente episodio en el canal de Caramelo. Nos vemos. Chao, chao.